Si bien la mayoría de las personas trabajan duro toda su vida para adquirir suficiente dinero para vivir cómodamente, algunas personas tienen la fortuna de nacer ricas. Los niños con padres adinerados, talentos excepcionales o simplemente suerte tienen más probabilidades de ser reconocidos en un sector donde muchas personas intentan, pero pocas tienen éxito. Esos pocos afortunados nacen ricos o se vuelven millonarios antes de que se les permita legalmente consumir alcohol. ¿Cómo lograron eso? Depende mucho. Algunos nacieron en la realeza, otros son jóvenes estrellas y algunos simplemente nacieron de padres increíblemente populares. Conoce a los niños más ricos del 2022. La princesa Charlotte. La princesa ha vencido a su hermano menor para convertirse en la niña más rica del mundo con un valor neto estimado de 5 mil millones de dólares. Nació el 2 de mayo de 2015 y es la segunda y única hija del príncipe William, duque de Cambridge, y Kate Middleton, duquesa de Cambridge. La pequeña Charlotte es la cuarta en la línea de sucesión al trono británico. El príncipe George. Tiene una fortuna aproximada de 3 mil millones de dólares a partir de 2021. Nacido el 22 de julio de 2013, es conocido como el príncipe George de Cambridge. Su riqueza es el resultado de haber nacido en una familia de la realeza, ya que es el primogénito del príncipe William y Kate Middleton. Blue Ivy Carter. Encabeza la lista de los niños más ricos de Estados Unidos con una fortuna de 1 billón de dólares. Sin duda, no hay una mejor manera y más fácil de ser rico que nacer en una familia rica. Blue Ivy es uno de esos niños afortunados después de venir al mundo a través de la familia más próspera del hip hop, Beyoncé y Jay-Z. Suri Cruz. Está en la liga de los niños más ricos del mundo, cortesía de sus padres ricos, Tom Cruise y Katie Holmes. Como el resto de los niños más acomodados, la mayor parte de su riqueza es producto de la herencia una vez que mueren sus padres. Pero, a los 15 años, Suri encabeza la lista de los adolescentes más ricos con 800 millones de dólares. Stormy Webster. Es hija de la modelo, actriz y empresaria estadounidense Kylie Jenner y Travis Scott. Stormy pasó a ser el centro de atención incluso antes de que naciera. Últimamente ha ganado más popularidad, probablemente superando a su madre y padre. Tiene un patrimonio neto de 726 millones de dólares a partir de 2021. Knox y Vivienne Jolie Pitt. Son los hijos gemelos de las celebridades Brad Pitt y Angelina Jolie. La riqueza de los gemelos comenzó a aumentar poco a poco desde que nacieron. Su primera fotografía se vendió por la módica cantidad de 1 millón de dólares, lo que la convierte en la foto infantil más cara vendida hasta la fecha. Además de su fortuna, la mayor parte de su riqueza se le atribuye al arduo trabajo de sus padres. Su futura herencia se estima en 200 millones de dólares. Entonces, parece que no tendrán que preocuparse por problemas de dinero en el futuro. Ryan Calle. Aunque ocupa el séptimo lugar en la lista, su historia es bastante interesante. Es una personalidad de YouTube reconocida por protagonizar el canal de YouTube Ryan's World. Ryan tiene un valor neto estimado de 32 millones de dólares en 2021. Nick D'Aloisio. Nick es un millonario hecho por sí mismo del Reino Unido con un patrimonio neto de 30 millones de dólares. Su riqueza proviene principalmente de sus habilidades de programación de computadoras y de una empresa que fundó cuando apenas tenía 15 años. Como un genio tecnológico, Nick inventó una aplicación que luego vendió por alrededor de 30 millones al gigante tecnológico Yahoo. Una vez fue nombrado innovador del año por el Wall Street Journal y apareció en la lista de los adolescentes más influyentes del mundo de la revista Time. Además, fue galardonado con el Apple Design Award en 2014 y aumentó enormemente su historial de riqueza. Phoebe Adele Gates. Gracias al perfil bajo que tienen Bill y Melinda Gates, la vida de sus hijos permanece oculta lejos del centro de atención la mayor parte del tiempo, y no hay mucha información sobre Phoebe. Sin embargo, a pesar de haber nacido como la última hija de la familia principal, ella es la siguiente beneficiaria más importante de la riqueza de sus padres. Se estima que heredará alrededor de 20 millones de dólares, colocándola en la lista de millonarios antes incluso de tocar su vida adolescente. Rico Rodríguez. Está clasificado entre los niños actores más ricos del mundo con un patrimonio neto de 12 millones de dólares. Sin embargo, él no nació en la riqueza. Debutó su carrera como actor cuando era un niño. Su mayor actuación como actor llegó en 2009 cuando fue elegido para interpretar el papel de Manny Delgado en el exitoso programa titulado Modern Family. Se convirtió en un éxito instantáneo entre el público por este papel. Desde entonces, ha aparecido en varias películas y series de televisión populares. ¿Los conocías? Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.